amigos de La Mechita, espero que todos se encuentren muy bien. Los saluda como siempre su amigo Jairo Larte en este su canal, con toda la información, comentarios y análisis de nuestro equipo amado de la América de Cali. ¿Ya se suscribieron o no? Porque no solamente es ver los videos, hay que suscribirse. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Me van a decir ustedes. Primero, porque van a poder ganar, muchachos. Con los sorteos que hacemos periódicamente acá en el canal, ya hemos entregado muchos premios a nuestros suscriptores. Activan esa campanita, van a saber cuándo hay sorteo. YouTube les indica, dice en vivo con sorteo. Entran ahí, contestan una de las preguntas que hacemos en los en vivos, ya ganaron. Van a tener todo el contenido de la América, de la Mechita, comentarios, análisis, videos, noticias. Fuera de eso, aunque la América es el tema central, aquí hablamos también de todo el fútbol mundial, internacional, lo que ustedes quieran. Entonces háganlo ya, nos ayudan compartiendo el canal y siguiendo nuestras redes sociales que encuentran ahí abajo en la descripción del video. ¡Entremos en materia! Mi ex hijo, Marino Inestrosa, quien vemos en la pantalla, con la camiseta del Pachuca. Y yo digo, se nos fue Marinito. ¿Sí? ¿Sí? Y por eso ya es mi ex hijo. ¿Ya? Ya fue presentado por Pachuca, muchachos. Salió del América un jugador que vamos a poner en contexto. América había prestado a Palmeiras, en primera instancia se acabó el préstamo, entonces el jugador le dijo a Don Tulio, Don Tulio, yo quiero seguir acá, por favor, ayúdeme, yo luego vuelvo a la América. Entonces América amplió el préstamo sin costo, esto lo contó Mauricio Romero, y el jugador siguió, se terminó el préstamo en diciembre del 2021. En Pachuca le preguntaron, ¿ustedes van a comprar? América le preguntó, ¿van a comprar a Marino? Y estos dijeron, aquí tenemos otros jugadores jóvenes también que están primeros que él, así que no lo vamos a comprar. Ah, bueno, porque nos sale muy caro también. Entonces Marino volvió a la América, América le hizo una propuesta grande, le dijo, vea, le vamos a pagar esto pues, que es un billete largo, para que usted se quede en América y juegue con América. Y el hombre, con su empresario, llegaron y dijeron, ahí fue donde me destemplaron los dientes a mí, muchachos, de verdad. Y no se quiso quedar. Y prefirió estar 6 meses entrenando, parado, sin jugar, porque América tomó la decisión, no te vas a quedar, no te vamos a poner a jugar. ¿Qué? Prefirió eso para irse libre y dejar sin un peso a la América. Otro caso que donde uno lo mire puede ser un problema de la dirigencia de la América o del jugador. Y hoy les traigo qué fue lo que pasó en este caso de verdad, qué falló. Esta semana se hacía oficial el fichaje, que estaba listo desde hace tiempo, se sabía que el extremo Marino Inestrosa llegaría a México. Salió gratis del América, se negó a renovar su contrato, firmó de manera anticipada con Pachuca. Eso es lo que pueden hacer los jugadores que no han renovado. Por eso les he dicho, pilas con lo de Graterol, pilas con lo de Novoa, y los que terminan contrato en diciembre que no han renovado en América, que según Romero, esta semana se debe definir, ojalá que sí, a favor de la América, y renueve, ¿ya? Y él firmó con Pachuca, y jugará este segundo semestre ahí. Desde octubre, como yo les contaba, del año pasado, desde Palmeiras, habían dicho, no vamos a contar con Marino, no vamos a hacer uso de la opción, y tenía que regresar a la América. En América, Don Tulio salió y dijo, este es el refuerzo que vamos a tener este semestre, Marino la va a romper, patatín, patatá, ¿cierto? Pero, por no renovar, en América dijeron, no te vamos a inscribir. Y aquí aparecieron los fallos. ¿Por qué? Porque imagínense que Tulio había hecho el negocio con Marino, y su anterior representante, no el actual, donde acordaron que si Palmeiras no lo compraba, el jugador renovaría automáticamente con América. Pero ahí hubo un cambio de representación, muchachos. ¿Ya? Llegó el italiano que no respetó lo acordado anteriormente. ¿Ok? No lo respetó. Entonces dejó a la América viendo para el Dobio. Viendo para el Dobio, ¿ya? Y el italiano es Gianluca Di Franco, que Tulio ha dicho, mejor dicho, le ha dicho a ese hombre hasta de qué se va a morir, en término figurado, ¿cierto? Ese acuerdo fue un acuerdo verbal,
entre América, el jugador y su anterior representante. Y no hubo cómo pelear. Ustedes saben que las palabras las lleva el viento. Eso no es como antes, que antes la palabra valía, que era todo. No, ya no, muchachos. ¿Ya? Entonces lo trataron de convencer para que se quedara en América, pero lo que se ganaba en la sub-20 de Palmeiras era muy superior al sueldo que tenía en América, donde le dijeron no te vamos a pagar ese sueldo clase A, y es lógico, un jugador que ni siquiera ha jugado profesional, ¿cómo te le vas a bajar los pantalones? Lo digo con todo el respeto, figurativamente, y decirle, venga, sí, te vamos a pagar lo que vos querás. Es que ni siquiera haya jugado un partido en primera división. Toda esa situación, ¿cierto? Lo del América, que me parece bien que ante lo sucedido se haya puesto serio. Institucionalmente, más los, con esa posición, más los sueldos que pagan en México, que ustedes saben que son estratosféricos, pues hicieron que Marino tomara esa decisión fácilmente. No, yo me voy. Prefiero estar sin jugar 6 meses, pero va a ganar mucho dinero. Inclusive se llegó a rumorear que iba a dejar algo para el América, pero según lo que se ha podido conocer por el maltrato de que, pues maltrato que él siente que se le dio, y a la gente que le rodea, las relaciones terminaron muy mal y el hombre se fue sin dejar nada. Dos cosas ahí, muchachos. Un error del América, no haber firmado nada, así sea con el anterior representante, y ese creo que es el fallo mayor. Y lo otro es que, con todo el respeto que merece Marino Minestrosa como persona y como futbolista, es un desagradecido. El América le dio todo, muchachos, todo. Y al final se quedó sin nada. Pero ese son el tipo de cosas que pasan en el fútbol. Cuando Duván Zapata, que terminó su contrato con América antes de irse a Estudiantes de La Plata, pasó lo contrario. El hombre se fue y era libre y le dejó la venta al América, el dinero de la venta Estudiantes de La Plata al América, sin tener que hacerlo. Y ya vemos cómo le fue en su carrera, ¿no? Por ser derecho y hacer las cosas bien y ser agradecido. No estoy diciendo que a Marino le vaya mal, ni le estoy deseando eso, pero son ejemplos. Muchachos, quiero leerlos. ¿Quién falló acá? Marino, el América, el representante, fue de parte y parte. ¿Tendría alguien de América que pagar por esta situación? Acuérdense que han habido errorcitos en América, como lo de la Copa Suramericana el año pasado, que no pudimos inscribir jugadores, situaciones complicadas, jugadores que se quedaron este semestre devengando dinero sin jugar, como Gustavo Torres, Mauricio Gómez, pero un poco de cositas por ahí. Ahorita lo de Gratero del Tulio dijo que se quedaba, que ya estaba firmado, luego Romero que no. Entonces, no sé, díganme ustedes, los leo. Muchachos, si les ha gustado el video, regálenme un like, sin un dislike, compártanlo en sus redes sociales, sigan la nuestra, el grupo y la página de Facebook de La Mechita, Pasión de un Pueblo, Twitter @lamechita11 y @JairoLartes. Recuerden, todo lo que quieran de la América, la tienda Pasión Americana lo tiene. Calidad, cumplimiento, servicio, respaldo, buenos precios. Llamen a Sandrita ya, 311-823-3376. Muchachos, no siendo más, me despido, les mando un gran abrazo, cuídense y hasta pronto.